Bueno amigos, ¿cómo están? Aquí otro video de Badeo Letal. Hoy día me encuentro en solitario, ya que Guille no pudo venir. Estaba carreteando anoche. Y en mi caso, no vengo a pescar hace más de un mes, así que espero que hoy día salga un bonito video. Se ve que el río viene con bastante agua. No ha llovido los últimos días acá en Chiloé, pero como ven, se ve que viene con harta agua el río, así que esperemos que esto dé posibilidad para que salga un truchón. Hoy día vengo con un equipo ligero, más o menos fuerte para por si acá. Sí, tengo un carrete de agua fuego 3000 y una caña Shimano Sonyu preparado por si acá sale su truchón. Así que esperemos que sea un buen video, que les guste y suscríbase, denle like, comparta y gracias por esos 500 suscriptores que hemos logrado en este año de vida. Así que un saludo, muchas gracias por seguir viéndonos y espero que sea un buen video. Hasta pronto. Nos vemos en el río, como dice Guille. Bueno, aquí empezamos con los primeros lances. En este pozón voy a lanzar esta, una sinking en 9, ya que acá es bien profunda, así que espero que agarre una truchita. Tengo una truchita al fin. Está buena, está buena. Eso. Está buena, está buena. Muy bien, muy bien. Eso. No te hagas daño. Eso. Eso. Buena, 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 buena. Eso, muy bien. El Boric lo logró. Esa es mi rapalita. Más rojo que Boric. Aquí está la truchita. Uy, está gordita. Muchas gracias. Hace rato no sentía una truchita en las manos. Y se va a liberación. Bueno, este es el señuelo, es una rapala floating en 7, rojita, atigrada, no sé el número, pero yo le digo el Boric, este es mi presidente, el rojito, ¿eh? Así que sacó su primera truchita, acaba de saltar otra más o menos ahí mismo, así que vamos a seguir lanzando. Eso, tenemos otra, en la misma parte. Eso, voy a soltarle un poquito para que trabaje el drag. Está muy potente mi cañita. Ahí va, ahí va, ahí va. Está bueno. Démosle un poquito. Esta viene del ojo. Ahí va. Está buenito. Está buenillo, está buenillo. En la misma parte. Sigue peleando. ¡Eso! Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a capturarla. Eso, ya. Aquí está la otra truchita. Esta está más gordita. Eso, en la misma parte. Así que ahora se va a liberación.
Esta tiene sus marcas de guerra igual. Ahora la agüita, eso. No sé, no sé. Menos mal no se enganchó del ojo. Otra truchita. Mira, poquito se te puso. Bueno, después de esta pausa, llegué a otra parte del río. Esperemos que esté picador por estos lados. Se ve que está hay harta agua, así que esperemos que algo pique. Este árbol no estaba caído el año pasado, así que ya hay que empezar a escalar acá, a batir y esquivar obstáculos. GoPro para video. Uy, voy apenitas pasando. Bueno, voy a lanzar la mega ultra legendaria. Hot Fire se llama. Floating 9. Hacemos con los lanzamientos. Una truchita chiquitita. Ya, pero bien, bien, bien que pique nomás. Aquí está. Allá están saltando más, así que esperemos que pique, pique, pique. Saltó una más o menos grandecita ya, así que para allá vamos. Ahí está, a la agüita, eso. Aquí está, la Hot Fire. La cambié a 7, porque está picando más con 7 y 10. Las 3 capturas que llevo con número 7. Las 9 no la están pescando, así que cambié todo el arsenal a 7. Así que eso tienen que hacer cuando no pico con un tipo señuelo, tratar de ir variando. Así que con 7 parece que va a ser la pesca de hoy día. Así que esta es la Hot Fire, rapala 7 floating. Acaba de picar, cayó y picó al tiro. Voy a seguir dándole, a ver, más para allá al oscuro. Hace un momento están saltando. ¡Eso! A ver, a ver, a ver, pica, pica, pica. Ahí. Uy, agarré una matita de algo. Pero están saltando, así que en cualquier momento pica. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Eso. Muy bien, muy bien. Eso es. Eso es, eso es, eso es. Muy bien. Ahí está, ahí está. Vamos, vamos. Aquí. Vamos, toma eso. ¿Está? ¿También está bonita? Eso, pintitas rojas. Está sanita, así que te vas a liberación, amiguita. Eso. Como les dije, la rapala 7 Hot Fire, cuando uno pica con 9 hay que tirarle un poquito más chico y ahí se enganchan al tiro. Así que bien, hoy día parece que solamente tenemos colores fluorescentes, así que voy a darle con todo. Voy a tirar un medio amarillo que tengo en un rato más, pero voy a seguir con estos colores, ¿ya? Así que bien, damos 4 capturas, todavía vamos en la mitad del día, así que esperemos que salgan mejores. Eso. Y tenemos otra un poquito más grande, así que la vamos a sacar acá a la orilla. Aquí hay otra truchita, se va a liberación para que siga creciendo. A la agüita. Eso. Siguen saltando allá. Eso. Chiquitita. Bien, 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 bien. Eso. Eso, tenemos otra del mismo tamaño que las otras. Están cebando ahí en la correntada. Esta es la cosita, se va a la agüita. Eso.
Otro más, chiquiturri, con mucha energía. Eso. La que acabo de sacar se liberó sola donde no alcanzó. Me picó, me picó. Esa fue buena. A darle de nuevo. Eso. Y tenemos otra más. Quiere pelear, quiere pelear. Ahí va, ahí va. Ya saltó otra. Vamos, vamos. Está más grandecita, parece. Ah, chiquiturri. Ahí está, ahí está. Está peleando. Aquí está la que saqué recién. Muy buena. Debe estar medio kilito por ahí. Siga creciendo, amiga. Eso, se fue para allá. Allá acaba de saltar otra. Tenemos otra truchita ya retrocediendo de donde avanzamos. Así que bien, con la legendaria número 7. Ah, chiquiturri. A la agüita. Eso. Ya me estoy despidiendo de esta parte del río. Fueron como 8 o 9 capturas de truchitas chiquititas. Entretenido estuvo. Así que ahora voy a tratar de salir pronto para ir a otra parte del río. Así que eso, vamos a ver cómo sigue el video. Tenemos peladilla, señores. Ya casi terminando la primera jornada. Ahora, después de esta peladilla, voy a descansar. Voy a cargar la cámara y voy a otra parte del río, que son como media hora caminando. Así que, terminando la peladilla, descansamos un ratito. Bueno, muchachos, después de una extensa caminata de vuelta en el río, más o menos demoré 40 minutos aprox. Igual es largo el pique que me mandé, así que ya estoy acá. Voy a estar unas 2 horas más acá y luego para la casita. Así que esperemos que acá o allá salga algo bueno. La otra vez se me soltó uno grandote en este lado, así que vamos a ver si tenemos mi revancha. Así que empecemos con los lances. Ahí tengo uno. Eso. Chiquitito, pero igual vale. Tremendo salto que pegó el compañero Boric, dejando la embarrada nomás en este río. Y aquí está la primera truchita después de 40 minutos caminando. El primer lance en la parte de allá, así que bien. Así que vamos a seguir por este lado a ver si sale algo más. Vete a liberación, pequeño. Ahí se fue. Uf. Vamos a seguir para acá, mira. Acaba de saltar uno grandote ahí. Más o menos por ahí. Un poquito más para allá. Hay peces. Están cebando mosquitos. Pero no pican el señuelo. Saltó uno grandote en este lado. A la derecha salió uno grande. Lancé la Hotfire y de inmediato el pique. No, está terrible esta rapala en este río. Ahí está. Eso. Ahí está la truchita. Te vas para que sigas creciendo. Tenemos otra. Justo estaba hablando. No se alcanzó a grabar de que iba a lanzar atrás de ese palito. Va a salir una. Ahí va otra. Otra truchita chiquitita. Vete a liberación. Eso. Estaba justo hablando de que iba a lanzar atrás de ese palito, porque generalmente ahí descansan, no están comiendo. Y picó al tiro. Así que
Creo que era esa nomás. Oh, acaba de saltar la tremenda trucha. Acaba de saltar una truchota por allá. Ojalá pique. Ahí viene. Eso. Bien. Eso. Esa era la que... Esa misma. Esa era la misma que pinchó. ¿Y esta más grandecita que la otra? La peleadora está aprovechando la corriente. Bueno, aquí está la truchita. Está más grandecita que la otra, por eso peleó. Así que te vas a liberación, muchachona. Eso. Vamos a lanzar la legendaria en 9. No sé qué será. Ahí está, ahí está. Está bonito este. Eso. Legendaria la acción. Está bonito. Eso. Aquí tenemos un truchoncito chiquitito. Más o menos de kilito. Otro más. La legendaria lo logró. Ahí está. La truchita más grandecita. Igual que la... El comienzo de la jornada, acaba de saltar otra ya, así que vamos a ir a sacarle al compañero. Muy bien, muchachón. Ahí recupérate. Bueno, acá está. Recién liberamos la truchita con esta rapalita que la capturamos. Esta es la Fire Tiger 9 Floating Rapala. Y acaba de saltar otra trucha por allá, así que vamos a hacerle el lanzamiento. Más o menos pasado estos palitos por si acá la capturamos para que no esté tan difícil sacarla del chinguillo. Es una truchota, ahí está. Esa es. No te salga de ahí. Esta es la trucha. Eso. Vamos, vamos. Se le tiró 3 veces. A la tercera pico, desde abajo los palos. No. Vamos a sacarla pronto. A ver si la puedo hacer por acá. Eso. Muy bien. Eso. Está pesado. ¡Eso! Ahí está, otro truchoncito. Este está pesadito. ¡Eso! ¡Vamos, la legendaria! Ahí está. Es tremenda. Debe estar de kilito y medio por ahí. Grandota. Muy bien, muy bien. Ya.
Aquí está un truchoncito chiquitito. Igual la peleó. Así que vamos a seguir dándole. Ay, ay, ay. Nuevamente, legendaria al ataque, muy buena rapala, la del Team Badeo Letal. Así que muy bien, fue un truchón chiquitito, yo creo que kilo y medio, kilo 400 por ahí debe andar. Ya llevo bastantes truchitos en esta parte del río, lleva harta agua así, no sé hasta dónde pueda llegar. Así que yo creo que me queda un par de metros más para allá porque más a la vuelta, allá donde se ve eso, cruzábamos con un traje de surf, así que no creo que llegue tan lejos. Pero bien, por lo menos estuvo entretenido. Muy buena rapalita. Uf, aquí tenemos otra. El día del color fluorescente. Así que está igual, está pesadita, así que la vamos a sacar así. Uf. Otra truchita, la misma parte donde sacamos las otras dos, así que habían tres. Así que te vas, amiga, para que sigas creciendo. Y adiós. Eso. Ya, estoy en la última ya. Retrocediendo al pozón grande. Y ya voy con la legendaria nomás. No voy a hacer ni un cambio más. Si sale, sale. Ya, amigos, estoy en mis últimos lances de la jornada de hoy. En este pozón ojalá salga algo. Ahí está, un chiquitito. No sé si es peladilla o no. Claramente es una peladilla con la legendaria. No podía ser menos. Aquí está Mr. Peladilla. Para ir terminando jornada. ¡Uy! Se fue. Son refalosas. Ya, vamos a seguir. A ver si sale su truchón. Así que tenemos otra peladilla. Para ir terminando el video. Ya, vamos a darle el último enlace y adiós. GoPro graba video. Tenemos otra peladilla más. Bueno, acá están los señuelos. Hotfire, el Boric, Hotfire 9 y Fire Tiger 9. Espero que le haya gustado las capturas y te arrasaron esta, sobre todo la Hotfire y la legendaria que se sacó, la grande. También la ocupé en la 7, pero no sé dónde la dejé entre todos los cachivaches que ando trayendo. Así que espero que haya quedado bien. Acá está mi carrete, el Daiwa Fuego 3000 y la Shimano Sonyur y un multifilamento Daiwa 013. Así que nada, eso fue mi equipo. Muy bueno, quedó muy parejito el carrete con la caña, así que todo bien. Bueno, amigos, estamos terminando la jornada de hoy. Espero que les haya gustado las capturas, el video que hice. En este caso anduve solo porque Guille no pudo acompañarme, andaba incapacitado, yo creo. Andaba con la caña, pero no la de pescar, así que no pudo acompañarme. Tuve bastantes capturas, yo creo que por lo menos más de 15. Más de 15, yo creo. Y esta parte del río me gustó. Yo pensaba que no iba a estar tan bueno. Menos mal me pegué el pique. Igual fueron sus 40 minutos caminando. Estuvo bueno, entretenido. Hoy día fue el triunfo de lo que era Rapala Hotfire, la Fire Tiger y la el Boric, el rojo. No sé cómo se llamará, pero debe ser Tiger igual. Pero bien, estuvo bueno, entretenido. Esta desconexión del mundo es muy muy bueno para uno, salir un poco de la rutina, de ahora que estamos empezando el año, todo lo que es, en este caso yo, clases, ya esto me desconecta, me relaja para seguir haciendo clases a mis alumnos. Así que espero que haya quedado bueno el video. Les pido que comenten si les gustó el video, si no, no, qué podemos mejorar. Gracias por los 500 suscriptores que llevamos con Guille. Así que eso, ojalá, esperemos que con Guille pueda venir a grabar pronto. Yo creo que la otra semana vamos a tratar de coordinar. Así que nada,
Esto es Vadeo Letal, un gusto y espero que les haya gustado el video. Suscríbese, dele like, comente ojalá, y para eso estamos. Gracias. Hasta pronto en otro video de Vadeo Letal Chiloé.